El concejal de festejos Manuel Suárez, tras reunión mantenida en la tarde de este lunes junto a los colectivos que conforman las carrozas de Navidad, ha afirmado que Marchena tendrá cabalgata de Reyes Magos, aunque con un formato diferente, donde se mezclará el desfile con un pasacalles novedoso por la falta de trastoristas para el total de las 15 carrozas que componen el cortejo. Una vez terminado el plazo del llamamiento que hicimos nosotros públicos para conseguir tractores para la cabalgata de Reyes, ...es decir que solo tenemos seis tractores para 15 carrozas... ...que son las que forman nuestra, nuestra cabalgata de reyes... ...es lógico y muy entendible que los tractoristas con las circunstancias que hay... ...pues sean reacios, nosotros nos ponemos en el lugar de ellos... ...y lo comprendemos perfectamente... ...pero claro, también mmm, tenemos que, que mirar hacia adelante... ...y tenemos que devolver a, a los niños de Marchena esa ilusión... ...de que los Reyes Magos pues lleguen a Marchena como todos los años... ...así que decir que los Reyes Magos vendrán a Marchena... ...saldrá la cabalgata de Reyes de Marchena... ...si no puede salir con 15 tractores... ...pues saldrá con las carrozas que puedan salir... ...de momento tenemos seis, esas seis carrozas van a salir... Y en las reuniones que hemos tenido con el, el colectivo, con los grupos de amigos y asociaciones que forman las otras carrozas, pues se le ha dado la, ha dado la opción de que si ellos encuentran a alguien que es quiera col colaborar con ellos, pues por supuesto irían dentro del cortejo. Y si no pueden encontrarlo, por las dificultades que estamos teniendo este año, pues se ofrece la posibilidad de que... de que vayan en Pasacalle. Se hará un, una mezcla entre un pasacalle y una cabargata. cumpliendo con todas las medidas de seguridad que la policía local en el nuevo plan de seguridad que se va a establecer dicte, pero con todas las con todas las garantías para que también los niños no pierdan esa, esa ilusión de de que los Reyes Magos vengan a Marchena. Ante la posibilidad de que empresas especializadas se encarguen del transporte de las carrozas desde el Ayuntamiento no se contempla esa opción. La opción de contratar empresas se estuvo hablando con los mismos tractoristas. En una reunión que tuvimos hace poco con, con los tractoristas. y me quedo con una de las frases que, que me dijo uno de ellos que es muy representativa de la situación que hemos tenido aquí en Marsena. Aquí tradicionalmente los tractoristas han colaborado voluntariamente con, con la cabargata de reyes e incluso en algunas familias eh, es tradición de que antes lo llevaba el abuelo, después lo llevaba el tractor del padre, en otras lo llevaba después el hijo, eh, otro lo lleva, un grupo de amigos lo lleva el tío de, de alguien que va en la carroza y ellos mismos me dicen que no es ético, que ellos han estado toda la vida gratis y que por la circunstancia que tenemos ahora. Eh, contratar a alguien no, no lo verían ético, yo me quedo con eso. Aparte, después legalmente el ayuntamiento no lo veo tan fácil que pudiera contratar a empresas para ese tipo de, de cuestiones, para esos servicios, habría que verlo muy bien. Entonces, no es, no es ético, le tenemos que dar nuestro sitio a nuestros tractoristas voluntarios de toda la vida, que son los que ellos han formado la cabargata toda la vida, y ponernos de, de, en su lugar y en, y, y en su lado. El delegado municipal muestra su agradecimiento a todos los colectivos que participan en la cabalgata por el esfuerzo que están realizando y asegura que lo más importante es devolver la ilusión a los niños y que los Reyes Magos lleguen a Marchena. En la reunión que tuvimos ayer con, con los colectivos, pues es lógico, ello no es la primera reunión que tenemos. Eh, tuvimos una hace unos días para ver la organización y, y buscar soluciones. Yo quiero agradecer a todos ellos. ...la predisposición y la comprensión que están teniendo... ...durante este proceso de organización de la cabargata... ...y ellos lo, lo comprenden perfectamente... ...porque están viviendo igual que el Ayuntamiento de primera mano... ...las dificultades que tiene como es lógico... Eh, el ...preparar una cabargata de reyes a día de hoy en Marchena... ...así que aprovecho para eso, para agradecerles a ellos... ...a todo el colectivo, a todas las personas... Esa comprensión que están teniendo y esa colaboración también con el ayuntamiento de, de intentar, de una forma u otra y segura, que nuestros niños disfruten de, de los Reyes Magos por, por las calles de Marchena. Poniendo ese tono de, de alegría y de. ...y de ilusión para estos niños que... ...que vendrán los Reyes Magos a pasear por las calles de Marchena... ...pues, anunciar que, que tendremos un, una cabalgata novedosa... ...con pasacalle, con ilusión, novedosa... ...porque será pasacalle cabalgata... ...y sobre todo eso, eh, es un año distinto... ...un año en el que queremos que la ilusión vuelva a Marchena... ...y sobre todo que sea la cabalgata de los niños y para los niños".